porque en ese momento luchaban o estaban el convencimiento de que la legalidad republicana debía de ser defendida. Pero la gravedad de una guerra civil que todos conocemos no es nada comparable con la decisión posterior de mantener esos efectos durante 40 años. Y personas que salieron de España, como muestra esta exposición fotográfica, esta colección impresionante de retratos, y que sufrieron no solo los rigores de una guerra, sino después la de huir, la de sufrir otra guerra, la de sufrir campos de concentración, las de después, cuando llegaron al punto de destino, como alguno de los casos, sufrir también la dictadura, por ejemplo, de Pinochet, desvela una fortaleza y una injusticia supremas. El dolor y la ausencia no prescriben, están siempre. Se dice que los delitos prescriben. Las discusiones jurídicas sobre si prescriben o no prescriben, si las leyes de amnistía amparan o no amparan aquellos que cometieron o pudieron cometer crímenes de lesa humanidad, es una constante entre los juristas, muchas veces para vergüenza de nosotros mismos ante las víctimas. Porque, insisto, ese dolor y esa ausencia, ese desplazamiento forzoso y forzado de personas en el alma y en los cuerpos de las víctimas, no describe nunca. En cambio, la impunidad destruye la esperanza. No solo hace imposible la responsabilidad penal de aquellos que pudieron cometer gravísimos hechos delictivos, sino que destruye el futuro. Ese es el gran error de aquellos que en forma persistente se complacen en negar la necesidad de establecer la memoria, establecer la verdad, la justicia y la reparación. Ya no es cuestión la memoria de ideologías, aunque cada uno tenga una memoria. Es una cuestión de derechos humanos, de derecho fundamental, de algo absolutamente